anda haciendo, hombre? Como que si yo fuera juguete, me agarra. Creo que las cosas que la guapona no es serio y muy clara, gente, Carmen, hombre, como que a un patrón nunca se le desobedecen las órdenes. Mucho menos a mí, o sea, pues yo lo trato bien a él, le pago bien. Me gusta que, y así como me gusta a mí, que los trabajos también me los hagan bien. Y ahora que me doy cuenta de todas esas cosas que él andaba diciendo, y que poniéndome a mí, pues, yo lo más bajo, que no sé qué. Bueno, a un patrón se le respeta, lo cual yo se le he dicho muchas veces. Uno nunca debe de faltarle el respeto. Ay, muchacho, ¿qué le pasa? Ay, perdón. ¿Qué le pasa? Disculpe, fíjese que no, yo no lo había visto. Yo venía algo agachado, créame que vengo pensativo, que muchas cosas, muchos problemas he tenido últimamente. Mil disculpas. Ay, no, qué hombre, qué barbaridad. Ay, yo me dije, no, pero yo me quiero disculpar. Hola, muchacha. Bueno, mire, ¿qué le pasa? ¿Algo? ¿Algún problema? Sí, es que estuve viendo unas cosas ahí, pero una pregunta. Hágame la pregunta. ¿Usted es papá de Laura? Ah, sí, yo soy. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema o qué? Sí, es lo que estaba haciendo su niña. Ah, ¿y qué le pasó? ¿Algo? Pues, ¿le pasó algo? ¿Algún problema? ¿Qué le pasó a ella? Parece que ahorita... Ay, créame que yo me siento un poco mal, porque no pensé que ese encuentro lo tuviéramos así tan así de mala forma. Es que de tanta aflicción, créame, yo no iba viendo nada. Vaya a ver lo que su hija está haciendo, una gran picardía está haciendo allá, mi hija. ¿Es quién, Laurita? Sí, esa niña suya. Y entonces yo voy a ir a ver qué pasa. Vamos, si quiere ir. Va a ir usted. Sí. Vamos, pues. Venga, su mamá, es que Laurita, hombre, quisiera saber lo que mi Laurita anda haciendo. Allá, a ver, yo solo fui a estudiar por ahí. Chamaquita, que como que si se le olvida que... Ay, tiene que amarrarlo, para que bien, a esa niña se le componga. Un padre no... bien educado y ella... Que sí, me imagino que usted sí debe ser educado, no como ella. Sí, que como... Yo ya le gusta. No le creí a esta chamaca, porque...
ese día me pensé unas cosas. Pero igual, esa niña está así como está de pequeña todavía. Usted puede. No, pues, ah, es que vamos a hablar de padre e hija. Sí, cuenta sí. Que, ¿quién es el que imagínese lo que anda haciendo, pues. Ella ya me había contado que una compañía de familia, cuando le traté de buscarse lo que estaba en su caso, pues a ver qué quieres a niña, la verdad, para que pueda poder entender. Ya tenía bastante forma. A lo que. O si ya tiene, que tiene que poner las pilas usted, porque no puede andar haciendo ella en cualquier lugar. Va a tener que atender a la cosa. Un padre, siempre quiero un bien para un hijo. Voy a ver, voy a pagar un despacito más de cerca. Porque... Ay, pero si yo, ¿qué voy a hacer ahí? No sé, esa su niña me puede salir ahí. Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué clase de jueguito es este? ¡Ah! ¡Don Carlito! ¡Laurita! ¡Vengo para acá! ¡Venga para acá! ¿Qué clase de jueguito? ¿Qué? ¡No, no, no! ¿Cómo anda usted? Mire lo que está haciendo. Nosotros no estamos haciendo nada. Usted no tiene oficio en la casa, hombre. No, papi. Ay, como tiene sirvienta, por eso es un... Venga para acá, venga para acá. Don Carlito. Mire, Laurita, usted últimamente se me está descarrilando mucho fuerte. Que mando soy yo. No, papi, yo soy su padre, usted es mi hija y usted tiene que obedecerme a mí, lo que sea. Siempre le voy a decir. Pero mire, pues, ¿qué clase de broma son estas? ¿Qué también me va a agradar con eso? ¿Pero qué están haciendo? Nada están haciendo, Laurita. Yo entiendo que usted quiera tener unas amistades, pero igual, mire, pues, esa mujercita. ¿Por qué merece castigo? Mira, no te le han hecho así. ¿Cómo tiene la tiempo de chamaco concreto?
pero porque se lo merece. Para los pajos. ¿Qué le hizo? ¿Qué les ha hecho? No, pero... ¿Cómo se acuerda lo del baile? ¿Del baile? No, pero demasiado así porque lo estaba bailando. Démelo, pero qué barbaridad como lo han dejado, no lo han hecho. Vaya, sí, ¿cómo me mira? ¿Qué fue? No le da risa como lo de... La Laurita. Ay, la Laurita no se lo vino con nosotros. La dejamos poquita. Me van a pegar. Ay, no, esos chiquillazos. Yo quisiera que me lo quieran mejor a mí. Yo estoy dispuesta por la Laurita porque mi pobre muchachita. Oye, que ya me dieron con nosotros por tiempo. Imagínese, la dejamos. ¿Crees que somos malos amigos? Imagínese que la agarren. ¿Cómo se tiene? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Dónde van a pegar y si le pegan con dejos chiquillos de no sé qué, de chupamientos que le dicen? Eso duele más, David. ¿Qué hacemos, David? Dígame. ¿Yo sola? Vaya, ah, no. Y usted no va a ir, pues. Vamos, pues. Vamos. Vamos por ella. Sí, porque fíjese que solo aquí y vieja de vestido negro, ¿qué pasa con la mujer? Y esa es la culpa. Porque con ella llegó Don Carlito. Hay que ver. La, bien. Y la mujer, oiga, también silencio. Aquí tenía un paquiao. Como que la vaca. La paquiao. Esta mujer tiene la culpa, vamos a defender a la Laurita. ¿Y si no nos podemos quedar aquí? Vamos, vamos, venga, sí. ¿Cómo tienes este chamaco? No. ¿Sí? ¿Cómo? Pero no, no, ¿quién es la culpable de esto? ¿Quién es la culpable? ¿No es de Mariela que sí? No, no creo que ella no ha tenido la culpa. La Mariela, para defenderte no está, pero para pues las también cosas, tiene sí. La chamaca. Buen ejemplo, está leyendo dando Mariela, por lo que se ve. Ah, sí. ¿Sí? Mira, mija. No, usted ahorita se va a ir conmigo para la casa. Demasiado feo. Ahorita se va a ir conmigo para la casa. ¿Sabe qué? Desde este momento queda castigada. Vale, te voy a quitar el teléfono. No me mata, pues. No, no me mata. Dame lo que yo le estoy diciendo. No le ponga cuidado a ella, que soy su padre yo. Le voy a quitar el teléfono, no tiene permiso, no tiene permiso de tocar la computadora. Vaya. Me va a estar pidiendo permisito ahí para salir. Aquí ya no va a tener que ver con quién está ya con el novio. ¿Cómo deja de ese tipo? Usted demasiado. Usted para eso, usted pone, va a perder. Ay, ¿por qué está de loca? Pues si usted no. Demasiado, pero coma, me estoy descansando, me quita. Que lo que yo me fui a cocinar algo allá adentro, lo dejé aquí, pero nunca pensé que iban a llegar a hacerle esto a ese cipote. O sea, yo me quedé viendo así y yo decía... Yo sabía quién era, pues fuiste, fue, ¿verdad? No fuiste, va. Bueno, yo sé que ocasionó ese problema, la culpable eres tú. Ah, sí. Pues yo era la que estaba pintándole la cara. Ajá. Yo era la que... María, no era usted. No era usted. Era la señora mayor. Era la señora mayor. Prisciprina, que ella está vieja, yo era prisciprina. Y hasta ese niño, mira, como que fue a hembra también. No, pero a los niños se le entienden a esta mujer, ya no, porque no, esta pero niña, niño, porque es varón, ¿de qué mañana le pueden hacer eso? Bien, ay, no, no, ya veo que no se comporta. Ay, ay, no, ¿para qué me voy a madurar para estar amargada así como ella? Yo amargada no soy, pero hay cosas que no se deben de hacer. No, amargada no es. Llamado a que vuelta aquel hombre. Sí, a cuál hombre, pues, me imagino, Don Carlito. Ay, yo no sé
solamente así. Yo, Carly. Carly Marielita. Ay, no. Mire, se me está manchando. ¿La tocó? Ay, no, se debería de limpiar porque esa, eso de mujercito se tiene que bien. Ni se daña, vámonos, Davidito, mejor. Sí, vámonos, que eres un pinquita.